lo largo de estos más de 200 años de fundación, esta, la ciudad de las brumas, ha dado no solamente para su propia tierra, para Colombia o para el mundo, grandes personalidades que han dejado huella en distintos momentos y etapas de la vida. Muchos de ellos quizás ya han fallecido. Otros, por el contrario, aún continúan caminando por estas calles empinadas, llenas de una hermosa arquitectura y de casas construidas en tapia, teja y bahareque, que han hospedado a hombres y mujeres cuyos nombres serán mencionados para la posteridad. En esta noche, conoceremos a algunos de ellos y escucharemos los testimonios de quienes les conocieron, hoy algunos de sus mismos familiares. A todos ellos, debemos decirles gracias por este gran legado dejado a las nuevas generaciones, para que sus memorias no sean olvidadas, ni mucho menos algunas de sus obras por ellos emprendidas, y que aún con el tiempo y el pasar de los años se mantienen en pie. Muchos se destacaron en el aguas del ayer por sus talentos o por sus emprendimientos. Esta gran historia fue contada el 12 de mayo del año 2014, donde resaltamos la figura de algunas personalidades que han dejado huella en Aguadas y que traemos a la memoria en la actualidad. Comerciantes, músicos, deportistas y algunas reinas serán los protagonistas en esta noche del recuerdo. Si nos referimos a nuestro primer personaje, debemos recordar un sitio de recreación, encuentro y deleite de muchos aguadeños de la época, que en sus inicios estuvo ubicado por el sector de La Habana. Nos referimos al Café Salamina, un café con mesas de billar que permitieron el acompañar las noches bohemias de muchos trasnochadores, amantes de este deporte de precisión y de buen cálculo matemático. Veamos entonces este viejo recuerdo de hace 7 años. Y así fue presentado por la señorita Daniela Gallego Atortúa, presentadora del noticiero NTA Notiaguadas en aquella época. En la sección Aguadas del Ayer les presentamos algunos personajes para recordar. En el Aguadas del Ayer, recordar es vivir. Personajes para recordar: Néstor Salazar Hoyos, el Mono Salazar. Nacido en Aguadas Caldas en el año 1916 y fallecido un 5 de diciembre del año 2003. Fue hijo de María Hoyos y Jesús María Salazar. Trajo hacia los años 40 la primera mesa de billar a nuestro municipio, a un café muy conocido como Café Salamina. Por más de 50 años trabajó en dicho lugar. Gozó de cariño y aprecio de toda la comunidad aguadeña. Por eso lo llamaban con cariño el Mono Salazar. Quisimos rescatar su nombre e invitamos a uno de sus hijos, Néstor Augusto Salazar Alzate, para que nos comentara algo sobre su padre y el origen del muy recordado Café Salamina. Y esto nos comentó para el programa Aguas del Ayer, recordar es vivir. Pues yo, personalmente, pues yo los recuerdos que tengo de él fue, por ejemplo, cuando manejó el negocio del Café Salamina, que se conoció en esa época. O sea, yo a partir de ahí, yo me acuerdo que cuando yo era muy joven, él venía, él nos cogía aquí a un hermano mío y a mí y nos llevaba al negocio. Claro que cuando eso, el negocio ya funcionaba allí, en el, aquí donde yo elegí, hasta ahí en Luanes. Pero antes el Café Salamina funcionó en La Habana. Entonces, él nos cogía a nosotros, nos llevaba al negocio, nos sentaba en el mostrador y pues él se ponía, por ejemplo, a atender a la gente, y de pronto a veces cuando le pagaban, entonces nosotros nos poníamos a mirar
con qué le pagaban, qué devolvía, qué música cambiaba. Entonces ya él como que ya pues nosotros, o sea, él como que nos cogió con ese cuentecito, entonces ya inmediatamente de nosotros le aprendimos a él, fue por medio de eso, porque el fin de él era como que nosotros fuéramos aprendiendo con tiempo cómo era que manejaba él verdaderamente el negocio. ¿Y por qué se llamó el Salamina precisamente? Jorge, vea, el negocio del café Salamina más que todo, según cuentas, dicen de que... o sea, nosotros no leemos el nombre directamente, no lo vimos nosotros. Parece que fue la cuestión de la misma clientela, que decían como que venía un señor de Salamina, entonces él como que se volvió cliente de ahí y él se mantenía. Entonces la gente que pasa decía, vea, vamos a ver si está en el Salamina, vamos a ver si está ahí Salamina, vamos a ver si... Entonces, según se cree, el nombre del café Salamina surgió a partir de ahí. Entonces ya la clientela dijo, no, entonces pongamos el nombre del café Salamina, y así se quedó hasta que se conoció. Los hermanos de mi papá fueron 16 hijos, y él más o menos estaba por ahí como, él era por ahí como el quinto sexto de toda esa familia. ¿Cómo se llamaba la mamá de él y el papá? La mamá se llamaba, el papá se llamaba Jesús María Salazar, y la mamá se llamaba María Hoyos. ¿Qué hizo Jesús María? Fue profesor. O sea, ¿qué hizo la mamá? La mamá creo que tenía que ver como con lo de la casa, lo que es como ama de casa y todas esas cuestiones así. ¿Alguno de los hermanos del Mono Salazar se destacó en algo importante? Pues más que todo lo que yo le dije a usted, la cuestión de... Vea, un hermano de mi papá fue abogado. Lo que yo le digo, el padre, el hermano de él que trabajó en la iglesia, él fue el que... O sea, lo que yo le dije, él fue el promotor de la cuestión de los relojes de la iglesia, que fue cuando ya empezaron ya con la cuestión de la... El padre Julio César Salazar Hoyos. ¿Qué recuerdo le contaba a su papá de cómo se consiguió ese reloj? Pues lo que pasa, él se formó una idea del reloj, ¿cierto? Porque parece que en ese entonces como que la iglesia no tenía pues como un reloj así como muy, muy cierto. Entonces él se formó esa idea cuando estuvo trabajando allá. Y entonces nos dicen de que en ese entonces fue cuando se formó la idea, entonces parece que organizó una comisión, se fue para Alemania, y entonces allá se dio cuenta de los relojes, entonces de allá fue donde, o sea, directamente allá fue donde vinieron los relojes, los que están actualmente ahora en la iglesia. ¿Por qué llegó a su fin el café Salamina? Pues Jorge, ¿qué le digo yo a usted? Pues más que todo siempre hubo motivos. Pero más que todo, ya pues mi papá ya estaba un poco pues ya muy, ya por la edad, ya de pronto algo enfermo. Entonces mi mamá nos dijo alguna vez, nos dijo, hagamos una cosa. Yo puedo manejar, pero como él no puede, o sea, él tenía que vivir ahí, entonces dijo, la única manera de acabarse el café es que ustedes, o sea, terminar para que no vuelva de pronto a estar ahí, porque si usted está ahí, entonces lo más seguro es que él va a estar, se va a mantener ahí y le va a ayudar en algo a él. Entonces, ¿qué pasó? Entonces inmediatamente mi mamá fue la de la idea que se acabara el café, más que todo por la cuestión de la cuestión de la salud de mi papá, y más que todo porque ya tenía una edad muy avanzada. Hijos, fuimos 4 mujeres y 2 hombres, fuimos 6 hijos por todos, en la familia mía. ¿Qué significó su papá para usted? Pues más que todo, mi papá fue un tipo muy... que, o sea, nos dio buen ejemplo de vida, fue un tipo pues, que fue muy responsable con nosotros, y desde que tomó la responsabilidad, él vivía muy pendiente de nosotros, una cosa, la otra, y sí, más que todo, él fue una persona muy ejemplar en la familia. ¿Por qué el Mono Salazar, para terminar? Porque así como que lo conoció mucha gente, entonces muchas veces que venía la gente me decía, le decía a mi papá, ve el Mono Salazar, entonces a veces había gente que le decía Mono, pero no era pues por la gente pues como burlarse de él, no, sino que, o sea, es como haga de cuenta, como cuando uno toma una cosa que se olvida, como dice, no, yo no lo hago por irrespeto, sino que lo hago por la amistad que usted tiene conmigo, ya. Entonces él, o sea, la gente que venía de otras partes le decía a él, oiga el Mono Salazar, o sea, le preguntaban por el Mono Salazar, lo que yo le decía a usted, había gente que de pronto venía donde él y era caratico, el Mono Salazar, entonces la gente lo conocía más que todo, era muy escasa, la gente que todo lo conocía con la cuestión del Mono Salazar, porque como él era monado y todo más que todo, entonces por eso fue que tomó ese nombre, pues era muy poca la gente que de pronto lo llamaba de pronto por el nombre, pero más que todo la gente que le decía Mono no era por como decía, no era por respeto y no por la amistad que yo, o sea, la gente conocía de toda la vida prácticamente.
Otro de los protagonistas de esta historia tuvo mucho que ver con el gremio de carniceros del municipio. Nos podemos imaginar, de igual manera, la forma como se hacía el transporte del producto desde el mismo matadero municipal hasta las carnicerías, donde en últimas era ofrecido a los consumidores en muchas ocasiones, higiénicamente no era de la mejor condición. Don Jesús Antonio Aristizábal Salazar, en su viejo vehículo Ford modelo 50, se arriesgó a acondicionarlo para prestar el valioso servicio a la comunidad de transportar la carne y, sobre todo, llevársela a los carniceros, quienes esperaban con ansia el sonar de este motor que se parqueaba en cada una de ellas, y descargarla para ser organizada y vendérsela a cada uno de sus clientes. Esta figura, con el pasar de los años, sigue siendo muy recordada por quienes fueron beneficiados por sus servicios. Uno de ellos es don Hernando Rendón Giraldo. Ya con algunos años encima, fue un reconocido carnicero por más de 50 años. Fuimos a su lugar de trabajo, donde se rebusca la vida en una especie de tienda de revueltería por el sector de Corozo, y le preguntamos por este destacado personaje. El transporte era el señor Jesús Antonio Aristizábal. Tenía un carro que era modelo 52. La carne, le estabas hablando del Zacatín, cuéntame un poquito de eso. Anteriormente a ese existía el matadero en el Zacatín. ¿Cómo se transportaba la carne? En una zorra. En una zorra y en unos cajones. En unos cajones, sí. Nando, y cuando ya pasó la carnicería directamente al matadero, ¿cómo se transportaba entonces la carne? Existía el matadero arriba en la granja. Y don Jesús Antonio Aristizábal era el encargado de transportar la carne del matadero a la galería. ¿Cómo era el carro de don Jesús Antonio? Era una especie de furgón, modelo 52. ¿Quién le ayudaba a don Antonio, Nando? Él se encargaba de transportar la carne en Raúl Chaverra. ¿Cómo eran los carniceros de esa época con el servicio de don Antonio? ¿Qué carnicero recuerda? Sí, me acuerdo de don Antonio Giraldo, que le decían el Tigre. Antonio Alzate, que le decían Botalibras. Jesús Henao, Eudoro Campo, Alejandro Valencia. Chucho Aguirre, don Julio Grisales. ¿Cómo era el servicio de don Jesús Antonio para usted, los carniceros? ¿Era bueno el servicio, Hernán? Sí, el servicio era bueno. Uno necesitaba traer una res del matadero a la galería y uno lo iba y lo llamaba a un taller que tenía allí abajo de la Beneficencia para abajo. Okay. ¿Cuánto cobraba él más o menos económicamente la rentable, Hernando? Sí, a él le salía porque era únicamente él. Y yo no me acuerdo bien cuánto cobraba en ese tiempo, eso era muy barato en ese tiempo. No, don Antonio Aristizábal era un tipo serión, pero era muy servicial. Uno iba y lo atendía como se merecía. Cuando eso existía la galería allí en una parte que se llama Cambumbia. Que hoy en día es el Coliseo Cubierto. ¿Él le transportaba la carne a todos los carniceros? A todos los carniceros, no existían carnicerías por la calle, no existía. De ahí, cuando ya nos echaron de allí de la galería. Don Jesús Antonio Aristizábal Hoyos. Este insigne ciudadano aguadeño condujo el primer carro de la carne, conocido en nuestro municipio. Se ganó el aprecio de toda la comunidad, especialmente entre el gremio de los expendedores de carne de la época. Los instrumentos musicales y sus intérpretes gozaron de mucho aprecio por la comunidad en otros tiempos. Aguadas fue la cuna, por ejemplo, de muchos de ellos. Quizás empíricamente o con algo de estudio,
llegaron a ocupar destacados puestos como Alfonso Jaramillo Estrada, el famoso achirillo, trompeta de los pamperos. En muchas ocasiones lo importante era brindar un buen espectáculo a los comensales o al público presente en algún evento. Uno de ellos fue don José Magog Baena Calderón, recordado músico del ayer, que brindaba lo mejor de sus interpretaciones al ejecutar el órgano tubular de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, un opus 75 del género romántico creado para ejecutar piezas de música sacra. Muchos lo recuerdan y no olvidarán la majestuosidad y virtuosidad al interpretar cada una de las notas del pentagrama con variados temas que llegaban al alma de quienes tenían el gusto musical exquisito por este género musical. José Magog Baena Calderón, artista de profesión, músico consagrado a la música sacra o religiosa, especialmente la interpretación del órgano tubular. Fue hijo del educador don Pedro Baena y Leonor Calderón. Se desempeñó, siendo muy joven, como corista y organista de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas. Tiempo después, se radicó en la ciudad de Pereira. Allá el año 1933, visitó nuevamente su tierra natal, Aguadas, ofreciendo un espectacular concierto de órgano jamás olvidado por los aguadeños de la época. Otro personaje ilustre, José Joaquín García Chipa, deportista consagrado en su época, gran futbolista por cierto, integró el antiguo Cuerpo Bomberil de Aguadas. Fue testigo presencial del incendio del hospital hacia el año 1952. Solo pudo estudiar hasta tercero de primaria. Trabajó como talabartero de don Alfonso Salazar y con don Libardo Tejada aprendió el arte de la zapatería. El deporte en los años 50 gozó de mucho reconocimiento en Aguadas por aquel momento. Cautivó a las masas de jóvenes deseosos de practicar el deporte de la época, el fútbol, que se practicaba en tierra. Se recuerda con mucho cariño la cancha de lo que hoy conocemos como Escuela Anexa, hoy sede de las instalaciones de las instituciones educativas Escuela Normal Superior Claudina Munera y Liceo Claudina Munera. Los balones y los uniformes no eran los mejores. Y uno de esos deportistas que dejó huella por aquellos años fue don José Joaquín García Grisales, cariñosamente conocido como Chipa. Ya con algunos años encima, don José, acompañado por su viejo bastón, tempranamente llega a la plaza principal para compartir buenos momentos con sus amigos. Cambia relojes o simplemente se dedica a contar sus viejas historias cuando viajaban a pie a los pueblos del sur de Antioquia para realizar integraciones deportivas o también cuando viajaban en una de las volquetas del municipio que prestaba el alcalde del momento para que se pudieran desplazar. También con nostalgia don José Joaquín recuerda a su gran amigo Orlando Manguera, gran deportista de aquellos años y quien hace poco tiempo falleció en el municipio. Quisimos rendir un reconocimiento a Chipa por su valioso aporte a esta ciudad de las brumas y a que nos contara sobre esa vieja época de los años 50. Yo era director de la selección Aguadas, en Aguadas, del deporte de futbolistas. Cuando esos se jugaban abajo en el plan de abajo, allá en una manga que había para el lado, saliendo para donde los Rodas, por allá se jugaba. Y después de que ya organizamos allá, porque yo fui fundador de ese, del estadio, correcto. Yo fui el que lo hice. El doctor Antonio era muy buena gente, el doctor Antonio fue el que fundó ese caserío de allá del matadero, ¿cómo es que se llama? El San Francisco, barrio San Francisco. Luego fundó abajo el Renan Barco. Los guayos eran grandes, eran unas botas grandes que se ponía uno y los uniformes eran azules todos. ¿Por qué azules, don José? Porque como el hombre era conservador, entonces nos ponía el uniforme así, azul. Don José, ¿dónde alcanzaron a ir ustedes con el equipo de Aguadas a jugar fútbol? ¿Dónde estuvieron?
Esa pregunta es muy importante. Estuvimos en Marinilla, Antioquia. Estuvimos en La Felisa. Es decir, todos. Estuve en Anselma. Estuvimos en Arauca. En muchas partes estuvimos. ¿Cómo iban ustedes a participar de esos juegos deportivos? ¿En qué se iban? En bus. Nos llevaba un carrito de estos grandes que hay por ahí, que era de un señor que ya murió. Nos llevaba y no nos cobraba. Nos llevaba y nos traía regalado, porque era también deportista el hombre. Ay, el difunto Orlando era un ese jugaba como defensor, era una defensa buena, futbolística. Era de primera. Orlando era un jugador berriondo. No, lo que pasa es que el hombre se enfermó de un momento a otro y entonces ya no podía salir de la casa. Se salía ahí al portón a charlar con uno y entonces yo subía por ahí y me ponía ya a joderlo porque jodíamos mucho. Entonces yo le decía al hombre que donde me consiguiera yo una manguera grande que necesitaba. Y me dijo, yo no conozco a ningún que consiga manguera. Me contestaba. Pero era charlando. ¿En qué posición de fútbol jugaba usted en el equipo? Yo era, es que ya se me olvidó el nombre de esos. Yo era central. Yo jugaba en la parte central. Pero tan bajito, ¿por qué jugaba de central? ¿Cómo así que tan bajito? Usted era muy bueno, era muy hábil. Sí. Yo era el que dominaba eso allá, porque a mí me tenían mucha. Yo tenía mucha fama. Pues una vez a la mina hizo un partido de fútbol por ACO, no me recuerdo, pero de muy lejos del equipo. Y como me conocían a mí, vinieron dos de allá por mí, que para que los acompañara. Entonces yo me fui allá a jugar con ellos y les ganamos 1-0 a ellos, a los otros. Y entonces quedaron muy contentos conmigo, ellos allá. ¿Por qué te dicen Chipa? Porque cuando eso estaba el difunto Jorge Rodas, que vivía allá abajo, tenía la finca allá por aquí, por Corozo. Entonces yo me iba a traerle las bestias y el ganado, y los cogíamos con una chipa, entonces me bautizaron Chipa. Para nadie es un secreto que el papel de la mujer ha sido fundamental en la construcción del progreso de Aguadas a lo largo de todos estos años. Los reinados fueron creados no solamente para destacar su belleza, sino para que por medio de su figura lideraran campañas que permitieran la recolección de fondos para determinada obra de índole social. Veamos a nuestra siguiente invitada y personalidad de la Aguadas del Ayer. Aguadas no ha sido ajena a la realización de reinados en diferentes momentos en su historia. Por ejemplo, se realizó el reinado de la Caridad para recolectar fondos que ayudaron a la construcción del antiguo hospital. Otro reinado para la construcción de alguno de los asilos. Y el más tradicional de todos, el reinado para elegir a la reina de las fiestas de la Iraca. Las instituciones educativas no se quedan atrás. Entre ellas, la institución educativa Roberto Peláez, quien realizaba el reinado estudiantil para elegir a la reina del colegio. Toda la comunidad se hacía presente y el jurado calificador tenía una delicada labor de elegir y coronar a la mejor de todas. Una de las reinas muy recordadas en Aguadas fue la señorita Cristina Estrada Restrepo. Su casa estuvo ubicada por el sector de Chagualo. Su belleza y jovialidad fueron muy aplaudidos entre quienes le conocieron. Uno de ellos, Carlos Arturo Jiménez Jaramillo, el Mono Jiménez. Quisimos vincularlo a estas memorias y describió con lujo de detalles a esta esbelta figura. A ver, Cristina en Chagualo fue una dama formidable. ¿Por qué? Porque era la organizadora de las navidades, de los árboles, adornaba muy bonito a Chagualo. Era una vieja emprendedora,
buena conversadora. No era contemporánea conmigo, pero bueno, esos son los recuerdos que tengo de ella. Una señorita muy agradable, fue reina de Aguadas y fue inclusive diputada por Caldas. A ver, era una mujer formidable, era una mujer corrida, era una mujer muy agradable. Era una mujer que siempre era la que organizaba las vainas con los peladitos aquí en Chagualo, era como una maestra dentro de Chagualo. Todos la queríamos mucho, porque fuera de eso también nos regalaba confites y hacían en esa casa un encurtido, el mejor del mundo, pues. Ella era alta, ¿cómo era la figura como tal? La figura era muy alta, muy esbelta. Decía ella, entre los comentarios que tengo de pronto allá de vieja data, que se iba a casar con el mejor hombre, que pero todavía no había nacido, por eso se quedó solterona. Pero era una mujer agradable y era una mujer muy emprendedora. Cristina Estrada Restrepo, reina de la caridad en el año 1958, incursionó años más tarde en el campo de la política, siendo incluso concejal de nuestro municipio de Aguadas, diputada a la Asamblea Departamental de Caldas y coordinadora de grupos de teatro en nuestro municipio, profesora insigne del Instituto Liceo Claudina Munera de nuestra ciudad. Cristina Estrada Restrepo falleció el 23 de julio del año 1993. En el Aguadas del Ayer, recordar es vivir. Jorge Hernán Ramírez Torres. De esta manera, hemos hecho un recorrido histórico por algunas de las personalidades que han dejado huella en Aguadas. Sus memorias siguen siendo recordadas entre quienes le conocieron y que aquí hacemos un reconocimiento a su legado dejado para que sirvan como paradigma a las nuevas generaciones de aguadeños que vienen trabajando en muchas situaciones por ayudar a construir una historia en esta ciudad bicentenaria.